Estamos aquí en Hacienda El Infinito en Gurabo, donde estamos haciendo la, vamos, que nos prestaron las facilidades de su propiedad para hacer review de lo que es el Moza Mini Mi, que es el gimbal electrónico, uno de los modelos de gimbal electrónico que existe en el mercado para teléfono. Vamos a hacer un unboxing, que aunque ya hay muchos unboxing online, ya este producto ya lo he utilizado, pero vamos a ver cómo se ve la caja de afuera y qué es lo que trae. No entré mucho en detalle en lo que es el unboxing, porque ya hay muchos ya videos de este mismo tema en internet, en YouTube sobre todo específicamente, pero más o menos esta es la caja, este es el estuche en el que se utiliza el aparato. Es en plástico, un plástico semiduro con un zipper. Esta es la forma en que viene el gimbal en su estuche. Una vez fuera del estuche, se le pone su trípode integrado, trípode incluido, perdón. Y ya lo tenemos ready para usar. Así se ve el trípode una vez fuera de la caja. Como dicen las instrucciones, como dicen la promoción y todos los videos de internet, el gimbal tiene carga inalámbrica para teléfonos que soportan esa función. Tiene su conexión de USB en caso de que, aunque no tenga carga inalámbrica, pues puedas conectarlo por un cable de USB. Y tiene una, dos y tres ranuras de un cuarto para accesorios. Iría entonces el teléfono montado en esta dirección. Y como pueden ver, el teléfono pues no está balanceado. Para balancearlo, hay que entonces mover esta perilla hasta que entonces el teléfono quede en su sitio. No en su sitio, pero por lo menos lo más derecho posible. Ya ahí el teléfono está lo más derecho posible. Y lo ajustamos. Y entonces prendemos aquí en el botón del lado. Y ahí está, ready to go. Lo puedo utilizar en el modo con follow, que es que está completamente los motores sueltos. Este es el selfie mode, para que entonces si vas a hacer grabaciones hacia tu persona, pues te puedes grabar el teléfono mirándote hacia ti. Si lo vas a poner otra vez donde estaba, pues él vuelve otra vez a su lugar. Si vas a hacer entonces el inception mode, y aquí entonces con el joystick le das dando vuelta y él va girando 180 grados. Y así quedaría entonces el Inception Mode. Y aquí entonces nuevamente quedaría entonces su posición. Tiene otras funciones, por ejemplo, tiene la pausa, que lo deja apretar, no, lo marcas, lo apretas una vez y él se va a dormir. Y ahí lo puedes manejar sin ningún tipo de problema, sin que los motores se afecten, en caso de que vayas a hacer pausa entre grabaciones. Una vez lo vas a estar seguro de que vas a volver a trabajar, o vas a empezar a trabajar una vez, y él vuelve y se despierta. La otra función que tiene la inalámbrica, que no la voy a poner a funcionar ahora porque estoy grabando con el V40 y este teléfono no tiene carga inalámbrica. Las ventajas, o lo que me gustó, o lo que me llamó la atención de lo que es el gimbal. Pues cuando yo utilizaba mi equipo de grabación anterior, que si utilizaba fuente de corriente de USB, pues yo pensé, pues fantástico, porque yo simplemente enchufo el USB en la conexión de USB con un cable de auxiliar al teléfono y saca el problema. Tiene que tener una batería externa para conectar el micrófono al teléfono. Eso funcionó muy bien. Una vez tú conectabas el adapter de USB aquí, pues pasaba corriente al teléfono y al recibidor, el receiver del micrófono, y pasaba la corriente al USB, al teléfono, al micrófono. La desventaja de eso era que entonces tropezaba el brazo en ciertos movimientos. El manufacturero indicaba que tenía una cantidad específica de peso.
Sí y no. La cantidad de peso que indica el manufacturero es para el teléfono. El teléfono puede tener ciertos accesorios como lentes o puede tener accesorios como micrófono, ¿verdad? Micrófonos por el cable, por el entrada de audífono, pero no en el gimbal como tal. Aunque las tiene ranuras de un cuarto, la única ranura de un cuarto que realmente funciona es la del mango, porque las que de la base del teléfono realmente no aguantan nada. Le podemos poner una luz y el teléfono, el gimbal no lo va a aguantar. Le podemos poner un micrófono, el gimbal no lo va a aguantar. So, básicamente, la función del peso del gimbal es en el teléfono. Si le ponemos un lente, si le ponemos un micrófono externo que yo he utilizado, que ustedes siempre han visto que he utilizado, sí, no hay problema. He utilizado el gimbal con monopod para hacer tiros altos y para hacer tiros bajos, para hacer cierto tipo de tiros. Y ahí no he tenido problemas. El gimbal se ha mantenido bastante estable. No he tenido problemas con añadirle el monopod al gimbal. Lo que sí he tenido problemas es en el trípode. Por ejemplo, si estoy grabando y lo pongo en el trípode derecho, como está en esta posición ahora en portrait, 90 grados, pues sí, el centro de gravedad está tan alto, no tan alto de pies, pero el trípode mantenerlo alto sí bambulea un poquito. Fuera de ahí, el gimbal se ha mantenido, yo le he dado muy poco uso. En casi un año que yo lo tengo, lo he utilizado tal vez en un 50% de las grabaciones. Pero sí, el trabajo es muy estable, sobre todo cuando lo utilizas en modo flashlight, que es de esta manera. Cuando lo utilizas de esta manera, es súper estable. Es un poquito más incómodo, pero es súper estable. Así también es estable, pero los conocedores de este tema saben que el gimbal cuando camina, si lo practicas tu ninja walk, dedos, talón, que se llama el ninja walk, o el gimbal walk, pues te va a salir este movimiento de hacia arriba hacia abajo. Otra de las cosas que no soy fanático del gimbal, específicamente estos que tienen este tipo de brazos, es que el lente sea tan ancho, en el caso de mío del 30 y del 40, lo de 30 y del 40, que el lente sea tan ancho, en esta posición, el brazo, este motor sale en el tiro. Y si no estás pendiente a tu tiro, si estás en este modo y estás en el lente ancho, este motor te va a salir en el tiro. Eso es de las cosas que, bueno, lamentablemente, eso no es culpa del gimbal, ni es culpa del teléfono, es que simplemente no son incompatibles la cuestión del punto de vista del tiro. Otra situación que también tuve con el gimbal es que al ser el teléfono muy, 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 muy ancho, este movimiento aquí, si el teléfono es muy ancho, va a tropezar la parte de abajo de la base con este motor. Por lo tanto, tiene que ser más o menos, eso resuelve con dos maneras, o usando el teléfono solo, ahora mismo los dos tienen cover, claro, o usando un cover bien finito, como es en el caso este, que es un cover bien finito y por eso no molesta. Si tú usas un cover un poquito más ancho, ahí vas a tener ese problema de raspar la base del teléfono o el cradle con ese motor. Este ha sido el review del Mosa Mini Mi, aquí desde la Hacienda El Infinito en las montañas de Gurabo. Gracias nuevamente por suscribirse al canal, vamos a seguir subiendo contenido, esperamos que así sea. Próximamente vamos a traer otro tema de lo que es la producción de videos con teléfono y con cámara. Gracias pues a todos por su atención y nos veremos en el próximo video. Like, share y comment. Nos vemos en la próxima aquí en Pedro Montañas Review.